una frase que me dijo el coach en ese entonces. Me dice, ¿eres bueno en tu trabajo? Le dije, soy el mejor. Y me dice, si eres tan bueno para otros, ¿por qué no es tan bueno para ti mismo? Y yo, me llegó. Por todo lo que ya había vivido, me llegó esas palabras. Y luego me dijo una palabra. George, ¿tú crees que se puede tener 100,000 pesos de aquí para mañana? Y yo, sí. Y me dice, ¿y por qué no los tienes? Y yo, el no saber con quién asociarte. El no elegir bien a las personas a las cuales le ofreces un negocio. Y no tener la misma intensidad o la misma ideología, el mismo pensamiento, la misma misión para llevar ese proyecto. Porque un fondo de inversión siempre tiene que estar en constante movimiento, tener inversiones, inversiones, y gestionar ese capital. Y conforme se va gestionando ese capital, se baja el riesgo. A mayor capital, menos riesgo. Así de sencillo. Invierte en tu personalidad. Como máxima de vida, invierte en ti. Sí, invierte en ti. Imagínate que tienes todos los poderes de Superman. Todo. Super fuerza, eres muy veloz, rayos X, fuego por los ojos. Sí. Y te encuentras en una situación en la que ves a un niño en medio de las vías donde el tren está a punto de atropellarlo. ¿Qué harías? Lo primero que se te viene a la mente es meterte en medio de las vías, paras el tren y haces todo un escándalo, el tren colapsa, todo se viene para enfrente, todo choca, se hace un caos y el niño se salva. El niño queda ahí congelado y entonces ya la escena o todo lo que nos han vendido las películas es de que entonces salvase al niño al detener el tren, ¿no? Es lo que nos han vendido todo el tiempo o lo que nos dicen que tenemos que hacer, ¿no? Enfrentar al tren. Pero realmente si te pones a pensar, lo más inteligente hubiera sido tomar al niño y salir volando. Muchas veces creemos que para darle solución a nuestros problemas tenemos que hacer el mayor escándalo o es algo muy difícil cuando que en realidad no lo es. Entonces te invito a que si hoy tienes algún problema que estás enfrentando, pienses en alguna otra opción, otra solución, un posible camino tomando esta historia como referencia. El día de hoy tenemos a Jorge López, un emprendedor inversionista que ha fundado una empresa de la nada. Su historia es súper interesante, te invitamos a que te quedes con nosotros. Esto es Empiria, podcast para emprendedores. Comenzamos. El día de hoy tenemos a Jorge Asbel López, exalumno de la Universidad de Montemorelos de la Licenciatura de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones, con una maestría en Bolsa y Derivados Financieros por el Instituto Europeo de Posgrado. Trabajó en Accenti Capital durante año y medio como manager de inversiones y posteriormente en Actinver, donde estuvo como asesor financiero durante un año. Hace 7 años fundó su empresa CIG Capital, la cual es un fondo de inversión de capital variado donde administra portafolios de terceros con un rendimiento del 25%. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gustazo. Gracias. Gracias por venir al programa. La verdad es que es un gusto tenerte con nosotros. Ahorita ya estuvimos aquí platicando. Pero me gustaría saber un poquito de ti. Cuéntanos de dónde eres, dónde estudiaste, de dónde vienes, tus papás, dónde naciste. Bueno, pues nací en Montemorelos, Nuevo León, México. Ah, ¿eres ombligón? Soy ombligón 100%, okay. Sí. Mis papás, igual empleados de la universidad. Y pues bueno, crecí en todo el, pues digamos, en esta cuna, ¿no? Digámoslo así. Y ¿y qué más? ¿Qué otra pregunta era? ¿Tus papás están aquí en Montemorelos ahorita? Sí, mi papá falleció hace unos meses. Mi mamá todavía ya acaba de retirarse, ya es jubilada. Y ya, así es. ¿Y estudiaste? Padres. Yo estudié aquí Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones. ¿En qué año? Uf, señor, no recuerdo exactamente, entré en 2005, si no me equivoco, por ahí más o menos. ¿Tu edad? 33 ya casi. Ok, 30, muy joven todavía. Sí, 33. Bueno, cuéntanos, Jorge, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? Bueno, en resumen, soy gestor de fondos. Manejo fondos de inversión de diferentes países, Estados Unidos, Colombia, España y también aquí en México. Eso es lo que me dedico. Ok, ¿y tu negocio que tienes ahorita es...? Tengo también un fondo de inversión, soy socio de un fondo de inversión de capital variable y también actualmente una empresa en la cual manejamos una plataforma de enseñanza bursátil en la cual se dan certificaciones, diplomados con personas de alto nivel, personas que trabajaron en Wall Street, personas que trabajaron en la Bolsa de España, etcétera, ¿verdad? Y bueno, otro negocio también hay de energías renovables. Ok, pero tu principal negocio es... Bolsa de valores. Bolsa de valores. Uh-huh. Cuéntanos, ¿en qué consiste la bolsa de valores? Porque a lo mejor yo tengo unas nociones, pero como para nuestra audiencia, ¿en qué consiste? Bueno, existen una gran variedad de bolsas o de instrumentos financieros.
Está el mercado de Forex, está el mercado de opciones de acciones, está el mercado de acciones, está el mercado de divisas. O sea, hay una gran variedad. Entonces, la bolsa de valores en realidad es muy grande, demasiado grande. Lo que nosotros nos enfocamos es en acciones, opciones de acciones y futuros financieros. Dado que como gestores de fondos o como fondos de inversión, para darle un equilibrio al mercado, no nos permiten a veces vender porque podemos manipular el mercado por los grandes capitales que existen. Entonces, nos prohíben eso, entonces tenemos que recurrir a otros instrumentos financieros para poder apalancarnos y tener otras opciones. Y tener mayores ingresos, ¿no? Es correcto. Ok. Tú me comentabas ahorita antes de comenzar todo esto que has tenido una historia un poquito complicada, ¿no? O sea, graduaste y tenías... ¿qué fue lo que pasó para que te convirtieras en una persona, en un emprendedor y decidieras crear tu propio negocio? Uf, pues larguísima historia. Todo inicia desde que era niño, ¿no? No sé si me voy hasta tan lejos, ¿verdad? Puedes irte lejos, pero irlo resumiendo en puntos. Sí, resumen. Pues bueno, mi sueño siempre era ser empresario. Era el sueño de toda mi vida. Pero no sabía qué significaba ser un empresario ahora que ya estamos en el automóvil, digámoslo así. Fue difícil al principio porque, pues, etcétera. Nos convertimos en lo que creemos y eso somos realmente. Entonces, nuestras creencias nos hacen a uno mismo, ¿no? Entonces, sí fue difícil al inicio porque, pues, había ciertas limitantes. A veces la familia no cree en ti, o a veces tus amigos, o tu entorno tiene un pensamiento muy diferente. Y tú eres la oveja negra, digamos, el que está loco, le falta algo, ¿verdad? Entonces, sí era algo difícil. Entonces, descubrí que obviamente hay personas que nacen, hay otras que se hacen. ¿Que nacen como emprendedores? Nacen como emprendedores. Pero yo creo que todos somos emprendedores, solamente que las circunstancias nos hacen. Entonces, en mi caso fue de que varias circunstancias me incitaban a hacer algo más, a moverme. O sea, cuando caes al piso, pues no puedes caer más abajo. Tienes que levantarte. Entonces, de alguna manera lo vas a hacer, ¿verdad? ¿Y recuerdas ese momento en el que tú decidiste emprender en lo que estás haciendo ahorita? Sí, hay muchas historias. O sea, tú graduaste, estudiaste, graduaste y dijiste, entonces, ¿ahora qué hago, no? Voy a ser empresario. Pero me imagino que no luego lo logras, estuviste y a lo mejor entraste a trabajar alguna parte, o luego que egresaste te metiste en esto. No fue fácil. O sea, fue una gran serie de cosas. Primero, tuve que desarrollar la habilidad del habla, o desarrollar la habilidad de poder hablar con otras personas y liderar un grupo de personas. Eso lo desarrollé con las redes de mercadeo. Yo como ingeniero, laboré como ingeniero, pero no me gustaba ser ingeniero, porque, en serio, no me gustaba de que eran 8 a 12 horas diarias haciendo un proyecto de redes o desarrollar todo un esquema, y no me podía ir hasta que todos terminaban. Y era un proyecto a veces larguísimo. Y a veces yo hacía, oye, mi tiempo versus costo, no conviene. Y en aquel entonces, antes de eso, yo trabajaba también como fotógrafo. Entonces, ganaba más como fotógrafo que como con menos tiempo que como ingeniero. Entonces, dije, me hago fotógrafo. Pero también yo no quería dedicarme toda mi vida de fotografía. Dijo, no me veo yo de 60 años, o sea, 50, 60 años, dedicándome a la fotografía. Necesito generar algo que automáticamente me esté generando ingresos. O sea, lo hacías bien, pero no era tu pasión. Exactamente. Y tú querías como que algo que... O sea, mentalidad de empresario, ¿no? Sí. Tener algo operando que te dejara ingresos independientemente que tú estuvieras invirtiendo tiempo ahí o no. Sí. El primer paso, recuerdo que fue como el 2006, por ahí. Recuerdo que yo trabajaba en un departamento que se llamaba Pulso y uno de los hijos de mi jefa de trabajo, él empezó a subir fotos en internet y él ganaba regalías. Entonces dije, yo voy a copiar su estilo de negocio. Y empecé a publicar fotografías en internet y empecé a recibir utilidades. Y hasta la fecha sigo recibiendo utilidades. De esas fotografías de hace muchísimos años, más de 10 años, 15 años. Entonces me encantó y de ahí dije, ok, esto es un buen negocio. Y mi primer negocio fue hacer una plataforma en el cual, ahora en este caso yo quería convertirme en la plataforma y que muchos fotógrafos subieran sus imágenes. Pero tuve el primer gran golpe, ¿no? Ese fue mi primer gran fracaso, ese proyecto, porque cuando entré a los puntos legales, no supe qué hacer. Me costaba mucho dinero mantener la plataforma, servidores, mantener los abogados. Los registros. No, demasiado. Y no pude seguir y quedó ahí. Entonces, ese fue el primer gran fracaso que tuve. Okay. Horrible. Sí. Era una buena idea, se me hace, ¿no? Sí. Ahorita ya hay muchos repositorios de fotografías donde pueden subir.
¿Qué plataforma es en la que todavía te caen regalías de tus fotos? iStock Photo. Bueno, ahora es Getty Image. Ok, muy bien. Y entonces, ¿fracasó lo de las fotos y luego sí. qué hiciste? Ah, bueno, a partir de ahí, pues bueno, ahí es donde nació como que, bueno, me gusta porque es un ingreso pasivo. Va a estar ingresando con algo que hagas bien. Entonces, pues esa fue la primera parte. Entonces dije, bueno, me voy a dedicar a esto. Pero pues bueno, competías contra muchas personas que tienen una gran habilidad, desarrollan unas imágenes impresionantes. Entonces, pues dije, oye, no puedo competir contra ellos. A lo mejor mi imaginación no es tan buena, pero mejor me convierto en la plataforma. Entonces, pues a partir de ahí empezó como que el desarrollo o la manera de ser un intermediario en algo para ganar capital. Después de ahí, bueno, pues por la falta de capital, tuve una situación en la cual dejé la fotografía por completo. Mis ingresos desaparecieron y me metí en las redes de mercadeo, en varias redes de mercadeo. En algunas gané, en otras no gané. Pero cuando desarrollé la primera red de mercadeo en la cual yo generé, por ejemplo, $5,000 mensuales. ¿Podrías definir para nuestra audiencia qué es una red de mercadeo, así de rapidito? Sí, es la invitación de otros clientes, digámoslo así, a la misma empresa en la cual ganas una regalía por invitación. Entonces, de esta manera fue que empecé a desarrollar la habilidad. Cuando me di cuenta ya tenía una red de 400, 500 personas y me convertí en el líder número uno de eso. Y luego, bueno, llega un punto donde llego a esa empresa y se supone que me dan acciones de la empresa. Y llego a ese punto y bueno, ¿y qué hago con estas acciones? ¿Cuánto valen? Uh-huh. Y ahí empezó mi primera pregunta, ¿no? ¿Qué vale? Y después esta empresa quiebra, se va a la quiebra y digo, bueno, no me pagaron los últimos 2 meses, pues vendo mis acciones, ¿no? ¿Y cómo las vendo? ¿Cómo vendo un certificado? No tenía idea de cómo funcionaba esto. Y ahí fue donde entró la primera duda, ¿no? Bueno, me volví a quedar en quiebra, no tenía ya capital, y fue ahí donde vuelven a ser otra vez el punto de emprendedor, ¿no? Estoy quebrado, debo meses de renta, debo esto, debo lo otro, o sea, malísimo. Sin nada, en ceros. Solamente con esas acciones que te quedaron. Sí. Okay. Entonces, pues lo único que me quedaba era un iPad y busqué en internet cómo hacerme millonario. Así tal cual, Google. Tal cual, así exactamente. Okay. Y encontré que decía bolsa de valores. Ok. Y dije, bueno, pues tengo unas acciones que no sé cómo vender. Ok. ¿Podrías también definir qué es la bolsa de valores así rapidito con tus Bien, la bolsa palabras? De valores es, digámoslo así, es la zona intermediaria para puntos de inversión o donde se ponen todas las empresas de manera pública para inversión, para captar capitales. Un ejemplo, muy sencillo, rapidito. Por ejemplo, muchas empresas cuando quieren invertir en algún proyecto, ¿qué hacen? Buscan bancos, buscan prestamistas, etcétera. En este caso, si llevas ciertos criterios o ciertas regulaciones, puedes hacer tu empresa pública y al momento que se hace pública, todos los inversionistas ven tu empresa y si la ven viable, invierten a largo plazo. Entonces, con ese capital, haces recaudación de fondos para generar tus proyectos. Ok, excelente. Es como en las películas que vemos, donde está Facebook y están todas esas grandes empresas que llegan a la bolsa, invierten, y, bueno, venden sus acciones y luego todo el mundo comienza a comprar y todo esto que vemos pues en la televisión, ¿no? Muy comúnmente. Que lo consideramos muy inalcanzable, ¿no? Pero en este caso, simplemente con googlear quiero ser millonario, pudiste ver cómo funcionaba la bolsa de valores y ahora, gracias a eso, eres lo que eres, ¿no? Sí, exactamente. Con una simple duda, algo tan que nos podría parecer hasta, a mí al menos me parece muy inalcanzable, me parece que es algo muy complejo, podría ser, que necesito a lo mejor mucho dinero o que necesito ser alguien muy importante para poder moverme en los círculos, pero la realidad es que no, ¿no? Y ahorita vamos a llegar por ahí a esos puntos donde podemos pedir algunos tips para quienes estamos ahí todavía en el limbo del emprendimiento en inversiones y todo esto, ¿no? Okay. También si conocen a alguna persona que le haya llamado en algún momento esto de las inversiones, de la bolsa de valores, todo esto, compartan el contenido, compártaselo por ahí por Messenger o compártanlo en su página y seguramente se los va a agradecer muchísimo. Muy bien, continuamos porque comenzaste entonces en ese momento en que tenías la computadora enfrente de que quiero ser millonario, te salió la bolsa de valores y a partir de ahí, ¿qué pasó? De ahí, bueno, tenía una situación muy complicada emocionalmente con otro compañero, otro amigo. Éramos muy amigos y bueno, él era una persona completamente de una devoción muy, muy impresionante y me dijo, oye George, pues mira, vámonos a la UDEM, ahí hay una especialidad para Bolsa de Valores.
Le digo, pero no tenemos dinero. Pues buscamos. Y fuimos a gobierno, fuimos a buscando con muchas personas a ver quién nos financiaba los estudios. El máster ahí. Sí, en la UDEM. Lamentablemente no encontramos. Llegó la fecha de inscripción, llegó la fecha de clases, pues vamos a clases. Y yo, pero ¿cómo? Pues vamos a meternos más así. Bueno, pues vamos. Y así llegamos a la UDEM. Llegamos y pues bueno, una universidad nueva, todo interesante. Llegamos a clases, nos sentábamos en mesa y pasaron listas y nosotros no estábamos en la lista. Nos apuntaron de como quiera y tomamos la primera clase. Y todos los que estaban estudiando eran especialistas, tenían maestrías, doctorados en finanzas y pues, yo ingeniero. Nada que ver. Mi amigo también era ingeniero y no entendía. Estaban hablando de X cosas de inflaciones con derivados de no sé qué. Y yo, ¿qué están diciendo? Otro idioma. Otro idioma. Y a partir de ahí, bueno, salió la oportunidad de pagar nuestros estudios a cambio, gracias a la fotografía. A fotografía de publicidad, a lo que había hecho con iStock hace tiempo atrás, me sirvió en ese momento para poder pagar mis estudios. O sea, continuaste yendo, a pesar de que no habías pagado inscripción. A pesar de que no había inscripción, y luego, negociar. ¿No te descubrieron que estabas ahí colado? Sí, negociar. Lo que pasa es que todo tiene un proceso. En el 2008, 2009, yo me fui a vivir a Cancún y trabajé con un diputado y trabajé con muchos empresarios. Yo era un jovencito, ¿no? 20 años tal vez. Y bueno, esta persona me enseñó bastante a cómo negociar con empresarios y no tenerles miedo. Entonces, porque al final es una habilidad que se puede desarrollar. Exactamente. Entonces logré esa habilidad y pues no me daba ya así como que pena negociar con cualquier persona. Y fuimos a negociar y bueno, vamos a negociar y logramos estudiar. Y pues bueno, era difícil al principio porque nos ponían metas a lograr. Yo empecé con el mercado canadiense, el mercado de la Bovespa, el mercado de Brasil y al final el mercado americano. Es el más difícil. Es el más difícil. Y yo ya era rentable en esos mercados y bueno, tuve la oportunidad de empezar a trabajar en un fondo de inversión, esta empresa. Y bueno, nos dieron un determinado capital para empezar en el mercado y me dijeron, bueno, tienes $10,000 para comenzar. Y yo, oh, genial. ¿Y yo qué hago? Y me dicen, bueno, pues ahora sí, me sentaron en una área donde estaban todos los practicantes y ahora sí nos pasan donde están todos los corredores profesionales. Y yo me acuerdo en aquel entonces, o sea, todos llegaban en sus carrazos al fondo y pues yo llegaba en taxi. sí, recuerdo mucho eso. Era genial. Pero eso me hacía querer tener o querer alcanzar lo que otros tenían, ¿no? Así como que, o sea, estoy en el lugar indicado. Y bueno, ahí fue el proceso donde empezamos a echarle muchas ganas. Mi compañero ya no pudo seguir y yo pasé a la siguiente fase y bueno, digamos que gané así como que digamos la parte de concurso, por decirlo así. Me convertí en una persona rentable en el mercado y pues bueno, en ese entonces yo no tenía nada que perder, ya no tenía pues ni casa ni nada, o sea, todo estaba mal y pues era una dedicación. Practicaba 12 horas diarias en mercados. Para el mercado americano, el mercado asiático y europeo, me dedicaba todas las 24 horas a operar. Entonces, cuando menos me di cuenta, ya había desarrollado una habilidad por tener tantas horas practicando. Yo recuerdo a un amigo que él trabajaba con puros gráficos numéricos, él no miraba gráficos técnicos, y un día le pregunté, ¿qué ves? Y me dice, siéntate, un día lo vas a entender. Y dije, qué mala onda, o sea, se me hizo muy mala onda su respuesta, pero le hice caso. Entonces, me quedé viendo el gráfico estadístico y de repente un día, ¡fum!, algo pasó, que sentía que lo miraba en cámara lenta los movimientos y dije, me encanta, acabo de ver algo. Y a partir de ahí, empecé a desarrollar otra habilidad y me empecé a dar cuenta que era bueno en esa área. Me salgo de ahí, me contrato otro fondo de inversión, empiezo a trabajar en otro fondo de inversión, a generar este portafolio de inversiones, me pagan capacitaciones, me pagan certificaciones. Entonces, wow, la carrera estaba empezando, una carrera que yo no esperaba, pero un sueño se estaba haciendo realidad, estaba en el área ideal. Pero era difícil porque era una competencia hasta cierto punto, estabas con personas de bastante nivel. Y tener esa competencia o ese Goliat hace que quieras volver a echarle ganas, ¿no? Entonces, era muy interesante y padrísimo estar en esa área. Y bueno, después de ahí, salgo de ahí y bueno, digo, ok. Como yo estaba pasando una crisis emocional, llega un punto donde toqué fondo
Y llega un amigo que yo lo vi en la secundaria hace muchos años y éramos uña y mugre, digámoslo así. Siempre estábamos juntos, sí. Y de repente lo veo, todo un empresario, todo un señor diferente, ya muy cambiado, ya no era grosero. Sí. ¿Y qué te pasó? Y me dice, ¿qué te pasó a ti? Me dice. Sí. Y me dice, ¿quieres cambiar tu vida? Le digo, claro que sí. Y me dice, bueno, métete a estos cursos de coaching. Me metí a curso de coaching ontológico, transformacional. Y yo pensaba que era como que un psicólogo. Empecé, dije, no, pues otras palabras más que van y vienen, ¿no? Pero no, cuando se convirtió en vivencial y realmente empecé a vivir la experiencia, me cambió la vida. Completamente cual como me dijo él. Programación lingüística 1, 2, 3, 4, 5 y así. Hasta que de repente una frase que me dijo el coach en ese entonces, me dice, ¿eres bueno en tu trabajo? Le dije, soy el mejor. Y me dice, si eres tan bueno para otros, ¿por qué no es tan bueno para ti mismo? Y yo, oh, me llegó. Por todo lo que ya había vivido, me llegó esas palabras. Y luego me dijo una palabra. George, ¿tú crees que se puede tener 100 mil pesos de aquí para mañana? Y yo, sí. Y me dice, ¿y por qué no los tienes? Y yo, si crees que es cierto, ¿por qué no los tienes? Es verdad. ¿Qué motivador te hace falta? Y bueno, ponen puntos drásticos, ¿no? Si secuestraran a tu mamá, si pasara esto, si pasara lo otro, ¿los conseguirías? Y yo, claro que sí. Entonces, ¿cuál es tu motivador? Y yo, pues, empecé a sentir como que es cierto. ¿Cuál es mi punto clave para poder llegar a un punto? ¿Verdad? Y después hacemos muchas experiencias y ahí fue donde me di cuenta de que, pues, todo es posible. No hay nada imposible. Algunas cosas sí, no, pero la mayoría de las cosas son posibles. Y a partir de ahí fue que, bueno, sale la oportunidad, me voy a Los Cabos a abrir un fondo de inversión y a poner un piso de trading donde yo entrenaba operadores y ellos gestionaban capitales que mi otro socio traía capital y así empezamos, ¿no? Bueno, por de determinadas razones yo ya no seguí con el fondo, decidí dejar todo y bueno, me vine a Monterrey y abrí una academia en el cual pues empecé a trabajar con esa academia, me fue muy bien porque abrí una sala de trading, una sala virtual donde yo operaba acciones financieras y todos miraban lo que yo hacía. Entonces, el tener esa parte me hacía, pues obviamente no quedar mal, porque imagínate, estás entre 700 personas que están viendo tu pantalla y dices, no puedo quedar mal, tengo que ser el mejor. Claro. Entonces, eso hace que desarrollara una habilidad de la paciencia y la disciplina. Y ahí empezó todo. Y así, bueno, en fin. Entonces, ese fue el momento en el que tú te diste cuenta que, o sea, en el que decidiste hacerlo por ti mismo, sí, ¿no? Ya, solo. Con esa palabra de ese coach. Sí, exactamente. Y de ahí vienen más cosas, ¿verdad? Porque es una larga historia, larguísima. ¿Cómo conseguiste tu primer cliente? Uf, mi primer cliente. La verdad fue un maestro de cuarto año de primaria. ¿Un maestro de cuarto año de primaria? ¿De aquí mismo? Sí, de aquí mismo de la universidad, exactamente. Y le conté que yo estaba estudiando esto, etc. Y me dijo, ¿y si invierto contigo? Me invirtió en aquel entonces, eran 30 mil pesos. Un dinero, ¿no? Sí. Bastante considerable. Sí, sí, sí. Y bueno, yo ese capital así como lo recibí, directo a una cuenta. Derechito. Y bueno, esa cuenta de 30 mil pesos la convertí en 200 mil dólares en paso de un año y medio más o menos. Entonces dirás, bueno, pues es poquito tiempo, o a lo mejor es mucho, no sé, depende. Es una locura, 200 mil dólares con 30 mil pesos convertirlos en 200 mil dólares. Sí, hay que sumarle también que vendí mi cámara, en aquel entonces ya tenía una cámara, la vendí y pues obviamente también lo metí. La agregaste al capital inicial. Capital, exactamente. Pero sí, crecí el capital de una cierta manera que con ese capital yo destinaba cierto capital para ponerlo al alto riesgo. Entonces yo ya cuidaba ese capital porque yo de ahí vivía. Y después dedicaba yo 500, 200 dólares a otra cuenta dedicada 100% todo o nada. O sea, o esos 200 los convierto en 10 mil o los pierdo todo. Y ahí empecé a desarrollar otra habilidad. Empecé a desarrollar la habilidad de hacer cuentas pequeñas, a crecerlas fácilmente. Y y bueno, eso fue otro proceso. Porque hablábamos ahorita, bueno, antes de que comenzáramos, hablábamos de que el capital que se invierte obtiene ganancias. Es decir, si yo invierto 100 pesos, a lo mejor gano el 10%, obtengo 10 pesos.
y yo los puedo retirar y sigue mi capital intacto, el inicial, ¿no? Uh-huh. Lo ideal sería también dejar los 110 y ahora el 110 se convierte en el capital inicial y entonces yo en vez de hacer la próxima vez hago ser otra vez 10 pesos, a lo mejor hago 11. Entonces así vas tú multiplicando el dinero siempre y cuando el dinero se quede dentro. Pero en este caso, él lo tomaba, lo dejaba ahí guardado y entonces las ganancias las iba retirando para que de ahí su dinero se mantuviera en el tiempo sin gastar ni un centavo, pero obviamente gastaba únicamente las utilidades, por así decirlo, ¿no? Gastaba muy poquito. Entonces ahorraba esa parte y trabajaba sobre interés compuesto, sobre el capital que iba generando. Y dejaba otro capital derechito para hacer alto riesgo. O sea, y hacer otros negocios con eso. Por ejemplo, si quiero hacer un viaje, no sé, a... que te gusta, a Colombia, uh-huh. Entonces yo dedicaba un porcentaje, sacaba yo $1,000, los ponía en otra cuenta y dije, esa cuenta es dedicada para un viaje. Y la convertí en 5,000, excelente, nos vamos. Pero nunca tocaba la otra cuenta. La otra cuenta iba despacio, despacio. Entonces, porque lo ideal es mantenerla lenta para que no haya riesgo de pérdida. Para que no haya un riesgo, exactamente. Okay. Que el riesgo sea muy limitado. Ok, muy bien. Entonces ese primer cliente fue la clave. Fui, sí. Excelente. Y el siguiente año lo vi, profe, que tiene su capital. Qué padre, qué interesante. Sí. ¿Cuál ha sido tu mayor error? O sea, como emprendedor, porque imagino que en algún momento te equivocaste en una mala inversión, pienso, no sé. ¿Cuál fue tu mayor error, el que te llevó casi al borde de decir del colapso? Bien, hubo muchas. Una de las principales fue el no saber con quién asociarte. El no elegir bien a las personas a las cuales le ofreces un negocio y no tener la misma intensidad o la misma ideología, el mismo pensamiento, la misma misión para llevar ese proyecto. Es demasiado difícil llevar un proyecto con pensamientos diferentes, donde van a diferentes rumbos. Y es ahí donde, o sea, hay pérdidas cañonas, muy difíciles. ¿Qué pasó en ese caso? Con ese caso, bueno, se perdieron, bueno, en este caso se invirtieron en bitcoins, o sea, no fue mi parte, pero se metieron en bitcoins y hubo una pérdida muy gigante porque yo estaba dedicado a invertir en acciones y la otra persona estaba dedicada a invertir en criptomonedas. Claro, en aquel entonces las criptomonedas valían $200. ¿Verdad? Y ahorita valen 10,000, ¿no? Sí. Bueno, gracias a él compré bitcoins, compré muy barato los bitcoins, los compré en $350. Ok, ¿cuántos bitcoins sí. compraste? En aquel entonces me alcanzaba como para 3, 4 bitcoins. ¿Y los compré? ¿Dijiste, los voy a apostar? Sí, y dije, no, pues, él era creyente, y dije, bueno, pues vamos a echarle caso, ¿no? Entonces compré poquito y después iba comprando más porque vi que iba subiendo. Después volvieron a bajar, muchas personas empezaron a venderlas porque se habían sentido... Entraron en pánico, entonces dije, bueno, pues yo las compro más baratas y compré más. Okay. Y después del boom, ¿verdad? Una locura. Esto sí. Todo de las criptomonedas es totalmente emocional, ¿no? O sea, de repente hay alguien que está especulando y vende y entonces todo se va para abajo y entonces como no están fundamentadas en o regidas por ningún país, reguladas. ¿No? Reguladas por ningún país, entonces pues depende muchísimo así que del sentimiento de las personas, ¿no? Pero es un tema también gigantesco, si tienen oportunidad por ahí de googlearlo, de buscar acerca de este tema, es muy interesante. Ahorita un bitcoin vale más de $10,000, pero imagínense haber sabido que iba a llegar a valer tanto, hubiéramos comprado mucho, seguramente hubieras comprado muchos más, ¿no? Sí, claro, de haber sabido. Sí. Okay. Oye, y con todo esto me comentabas también que ahorita tú ya tienes, tenías en este momento tenías una inversión grandísima, ¿no? Hace el año pasado, ¿no? Sí. Pero cuando llegó todo esto del COVID, ¿qué fue lo que tenías y qué fue lo que perdiste cuando llegó lo del Bien, COVID? Bien, hay de todo, ¿no? Yo me convertí en gestor de fondos porque tenía una sala de trading virtual, entonces me convertí, digamos que hubo algo que se hizo viral, convertí una cuenta de $500 en $34,000 en 2 semanas. Eso se hizo viral y me empezaron a contactar personas. Y bueno, de ahí nació... ¿Lo subiste a YouTube eso? ¿Todo? Sí, todo estaba en YouTube. Ajá, todo estaba en YouTube. ¿Pero todo el tiempo grabado? O sea, todos los días, la gente conectándose todos los días y en vivo. Si yo ganaba, todos ganaban. ¿En serio? Porque algunos copiaban mis operaciones, ¿no? Lo que yo hacía. Okay. Entonces, bueno, llegaron dueños de fondos de inversión. Yo no sabía quiénes eran las personas. Yo cobraba $150 al mes porque la gente viera mis operaciones. Mi pantalla con mis operaciones. Y bueno, yo llegué a tener una gran cantidad de personas y yo con que me pagaran, a mí no me interesaba quiénes eran, yo nomás los recibía. Uh-huh. Después yo, cuando me enteré que eran dueños de fondos de inversión que mandaban a sus operadores a que copiaran mis operaciones, llegó un punto donde pues me empezaron a llamar para que manejara, por ejemplo, $5,000,000. Y yo, $5,000,000, pues nunca he manejado ese capital. Wow. Sí. Y así empezó y yo al principio dije, no.
La razón principal era muy sencilla, porque nunca había manejado esa capital y yo estaba muy feliz manejando mi propio capital. No necesito más. Pero bueno, llegó, etcétera, procesos de regulaciones, llega un punto donde se me bloquea la cuenta y asuntos fiscales. Pero la cuenta de YouTube o como... No. La cuenta, hablando... Tu cuenta de como inversionista. Sí. Ok, sí. Perdón. Sí. Entonces, bueno, etcétera, pasan muchas cosas y ya tuve que decir sí. Porque no tenías opción, ¿no? No tenía opción. Me di cuenta que tenías dinero, pero a la vez no tenías nada porque todas tus cuentas estaban congeladas. ¿En serio? ¿Cuánto dinero llegaste a tener congelado ahí? Mucho. Ok. Sí. A lo mejor fue un poquito imprudente la pregunta. Ok, muy bien. Sí. Entonces, pues bueno, entonces dije, ok, sí, está bien. Vamos a aceptar fondos de inversión. Llega el primer fondo de inversión y me dice, ok, te vamos a dar para empezar $1,000,000. Le digo, ok, está bien. ¿Qué porcentaje? Ellos me querían dar el 10%. 50%. No podemos acceder, estás pidiendo demasiado, no hay trato. Entonces me acepté y dije, no hay trato, y pues no hubo trato. 2 semanas después me dicen, ahora sí hay trato, ahora ya cambiaron las circunstancias, ahora son $200,000 de inicio, más el porcentaje de 50%. No hay trato. Entonces, así pasó. Después pasó con otro amigo. Le digo a un amigo, le digo, oye, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si pues, tú eres el intermediario y negocias con ellos y que no lleguen a mí? Entonces, él negoció después con otro fondo, ese fondo me dio menos capital, me dio como $200,000, uh-huh. y empezamos a trabajar con él con porcentaje 50. Después llega en esas mismas fechas, ese mismo fondo que yo le había rechazado, y me dicen, ok, ahora sí vamos a aceptar tus ofertas, pero vamos a de los $200,000 vamos a bajarlo a $100,000 y te pagamos en Bitcoin. Y yo, genial. Bitcoin sí los podía bajar en aquel entonces sin ningún problema. Entonces dije, bueno, pues recibo los Bitcoins sin problema y sigo gestionando ese fondo. Contrato 6 meses. Y así empezó. Y después como que algo pasó de boca en boca, llegó otro fondo de inversión. Me dicen, George, ahí te van tantos capitales. Y yo, genial. Entonces, cuando me di cuenta ya estaba gestionando 3 fondos de inversión. Yo estaba ganando comisiones y con las comisiones pues ya era todo lo que yo había hecho en años, lo estaba haciendo en meses o en un mes. Entonces dije, esto es negocio, esto es muy bueno. Pero pues yo no sabía lo que era tener un fondo de inversión hasta que pues ahora sí lo tuve como ahora, ¿no? Uh-huh. Y bueno, así empezó. ¿Qué tiempo ocupas tú en administrar una sola cuenta, por ejemplo? Muy sencillo. Yo negociaba con ellos inversiones a largo plazo. Yo hago una operación ahorita y la dejo 2 o 3 semanas. Ah, ok. Me refiero, o sea, te ocupas 4 horas un día, la dejas trabajando y en 2 semanas vienes, le echas un ojo. No, se gestiona todos los días. Todos los días. Todos los días. Todos los días lo ocupas, le dedicas 1 hora, 15 minutos, 2 horas. 30 minutos. 30 minutos, ok. Sí, vas gestionando la operación o vas viendo qué oportunidades más se pueden dar, ¿no? Y entonces puedo gestionar fácilmente 3 o 4 fondos de inversión sin ningún problema haciendo ese tipo de inversiones a largo plazo. Pero había otros fondos que no. Decían, oye, es que yo quiero que hagas operaciones por día. Entonces, bueno, para eso empezó otro desarrollo que era el algoritmos, desarrollar robots para algoritmos, o sea, generar algoritmos, robots que hicieran las operaciones por mí. Todo lo que yo sabía, pues se lo poníamos a una sintaxis, a un algoritmo para que hiciera todo. Y ahí también entró otro desarrollo, ¿no? Y ya después de tanto tiempo, bueno, con capital y todo, bueno, pues vamos a abrir un fondo de inversión, nos juntamos con varias personas que tenían habilidades que yo no tenía y abrimos el fondo de inversión. Y empezamos a recibir clientes. Uno de los grandes errores que cometimos fue recibir clientes que tuvieran demasiado capital, que fuera mayor al 80% del capital que nosotros teníamos, ¿no? Entonces, hacíamos un contrato y por lo del COVID retiran su capital. Y yo, no. Entonces, esa parte es la que afecta a los fondos de inversión. Porque un fondo de inversión siempre tiene que estar en constante movimiento, tener inversiones, y gestionar ese capital, y conforme se va gestionando ese capital, se baja el riesgo. A mayor capital, menos riesgo. Así de sencillo. Porque si tú tienes una cuenta, imagínate, de $20,000,000, arriesgas el 0.01%. Es muy difícil que tú llegues a un drawdown. Un drawdown es un porcentaje de pérdidas. Que llegues a perder un capital bastante grande. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, reestructurar todo el sistema. Ok, vamos a cerrar tanto proyecto, vamos a invertir capital de nuestro para mantener las cuentas y poder reestructurar todo el sistema. Y eso fue lo que estamos haciendo. Y hacer nuevos proyectos. ¿Por qué? Porque nosotros no esperábamos que el COVID fuera tan fuerte, ¿verdad? Entonces hicimos nuevas estrategias.
estrategias de alianzas con otros fondos de inversión, para inyectar capitales, etcétera. Trabajar ahora con empresas para fondos de retiro, o sea, hacer otro producto de servicios que no manejábamos. Entonces, te obligó a diversificar y buscar nuevas fuentes. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y pues obviamente tener la mente bien fría, ¿no? Obviamente sí, al principio sí duele. Oye, al final tuve que hablar con algún amigo, ¿no?, que también invertía conmigo. Le digo, oye, ¿sabes qué? Traemos ahorita una pérdida, traemos este porcentaje, no te puedo retirar tu capital ahorita. ¿Qué onda? O sea, ¿me da chance de tanto tiempo? Bueno, no hay problema, excelente. Entonces, eso nos da tiempo para poder reestructurar todo el sistema y volver a levantar el fondo de inversión. Y recuperarte, ¿no? Exactamente. Si retiras ahorita sería con pérdidas, ¿no? Sí, sería con pérdidas, exactamente. Pero no porque haya existido ciertas pérdidas. Por ejemplo, cuando tú compras, vamos a hablar aquí en México, tú compras pesos mexicanos, los vas a convertir a dólares. Digamos que el precio de compra y el precio de venta es diferente. El precio de venta es de 22 pesos. Precio de compra a 20. Hay 2 pesos de diferencia. Cuando tú compras $1,000, o sea, 22 mil pesos, que son $1,000, automáticamente entras perdiendo ¿cuánto? Ya 2 pesos por dólar. 2 pesos por dólar, es correcto. Entonces, automáticamente cuando los compras, y si al momento que te entregan el capital tú dices, ¿sabes qué? Siempre no voy a vender. Lamentablemente estás perdiendo 2 pesos por dólar. O sea, bastante dinero, 2 mil pesos. Entonces, eso es actualmente lo que se le llama la diferencia entre el precio de compra y el spread. Pero hay inversiones en las cuales tú inviertes y no entras ganando. Entras perdiendo porque hay esa diferencia entre el precio de compra y venta. Y hay acciones o hay inversiones que tardan tiempo en desarrollarse. Entonces, pues existen diferentes derivados financieros para obviamente aumentar el multiplicador de utilidades, etc. Pero bueno, eso fue la situación que nos pasó con el COVID, y bueno, hicimos una reestructura y otra vez arriba, ¿no? Ok. ¿Cuánto tiempo tiene que te dedicas estos 7 años? Me dijiste, 7 años. ¿No? Si pudieras volver en el tiempo y abrir un portal y ver de frente al Jorgito, que estaba ahí apenas viendo lo de la bolsa de valores y todo esto, ¿qué consejo te dirías en una frase nada más a ti mismo? ¿Qué te dirías? Bueno, de manera de broma, compra todos los bitcoins que puedas, 80 centavos de dólar, ¿no? Pero hablando empresarialmente, invierte tu personalidad. Como máxima de vida, invierte en ti. Sí, invierte en ti. Okay, excelente. Muy bien. Pues bueno, Jorge, esta entrevista la verdad es que ha sido muy, muy enriquecedora. Al menos a mí me pareció muy interesante todos estos temas. Sinceramente, yo me considero un neófito en todos estos temas y la verdad es que ha sido muy, muy interesante tenerte con nosotros. Entonces, te agradecemos la verdad que bastante por haber tomado el tiempo de venir aquí con nosotros. Creo que sí. Creo que también nuestra audiencia también puede expresar el mismo sentimiento. Y pues bueno, nada más para ir cerrando, ¿dónde te encontramos? ¿Cómo te encontramos? ¿En Facebook o en Instagram o en WhatsApp? Sí, estamos en internet. Por ejemplo, la empresa de Sig Capital, sigcapital.com.mx. Tenemos una empresa de una plataforma de enseñanza donde las personas que imparten la enseñanza son personas que trabajaron en Wall Street, personas que trabajaron en la bolsa en España. Se llama TickTradersPro.org. Esa es nuestra página. Y la ex academia que antes tenía es Academy Master Trading. Y Academy Facebook igual. Ok, excelente. Pues bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer, Jorge. Un placer. Y pues bueno, les recordamos que la próxima semana nos vamos a ver también un poquito más tarde porque tenemos ahorita una transmisión. Próxima semana domingo en punto de las 8:30 p.m. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Esto fue Empiria, podcast para emprendedores. Hasta la próxima.